Lluvioso, pero toca igualmente correr. No hay que olvidarse que aunque dentro de poco empecemos la pretemporada, hay que hacer una buena base de fuerza, de entrenamientos cómodos, pero sin olvidarse ese puntito de que nos falta poco para estar en forma. Así que hoy toca un entreno muy suave con algún cambio. Aunque bueno, está bebiendo y es de fresquito, ¿eh? Mira. Todo el calentamiento. Ahora nos tocan cambios de 5 minutos. A un ritmo de un 80, 78%. No más del 80. Como veis, habituamiento gratis. Así que vamos a darle lío. Sitio espectacular y para nosotros. Mira, mira, mira. Vale, primer cambio hecho. Ahora recuperamos trotando, haremos otro cambio más y ya está. Que es un mantenimiento. Vamos para allá. Qué bonita es la lluvia. ¡Ah! Vale, ahora a trotar suave. Y ya hemos cumplido, solo estamos yo y los gansos. Madre mía, vaya gansos estamos hechos todos. Ahí los tiene. A tope. ¡Uf! ¡Choca! Eso es el gallo, eso es el gallo. Vale, vamos. Venga, va. Venga, chicos, ¿hacemos una serie o qué? Venga, va, vamos a hacer una serie con ellos. Oye, pero no vale volar, ¿eh? Vamos. Buenos días. Ayer llegamos de Sevilla, estamos en Ibiza. Y bueno, menudo vendaval, ¿eh? Kilómetro de 5 kilómetros por hora. Ayer estuvimos todo el día liados a llegar y poner el lío. Tengo muchísimas novedades, os iremos contando. Ahora vamos a salir a trotar, que ya toca. Y a ver si esta tarde, noche, nos daría ya tiempo a ir a un poquito al gimnasio, ¿eh? Sitio espectacular, ¿eh? Aunque haga viento, sitio espectacular. Con la bajada, vamos. Uy. Buenos días. Como habéis visto, ya estamos en la isla y como veis, estamos de mudanza. Mirad cómo tenemos todo, ¿eh? Locura, locura. Bueno, bueno, os voy a enseñar cómo lo vamos teniendo todo. Mira, mira, mira. Todo en cajas. Mueble que lo vamos a llevar, cajas, 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 cajas. Así que seguimos preparando todo para la mudanza, que en una semana tenemos que tener todo preparado, que nos vamos a ir a Sevilla, a vivir al lado de Sevilla. Y hemos cogido un chalet y vienen muchas novedades, ¿eh? Así que a trabajar, que esto sí que es un ultra. Madre mía, tema mudanzas. Dos por año llevamos. We'll be right back.
Buenos días, estamos de mudanza y hoy toca tratar un poquito con Carmen, que ya hay que disfrutar el último día aquí en Ibiza, que nos vamos al lado de Sevilla. Ahora os cuento más, vámonos a correr. Como veis, un trotecito que no me está flipando, pero bueno. Y día espectacular, Día hasta para ir sin tirantes. Flipa. Ya, río y todo, tío. Take me back to the planet where you and I are still meant to be. Cause I'm incomplete when you ain't by my side. When you don't wake up next to me, yeah, I'm incomplete. I need you here tonight to cover up this empty shell. Chicos, ya hemos terminado el entrenito, ahora toca volver, llevamos 6 kilometrillos y muy bien, haciendo caco con Carmen y ahora hemos estado disfrutando pues eso, un poquito el lo que es el Strava, hemos metido un calentón aquí el último tramo que siempre intento petar, pero está mi amigo William que gana todo y es increíble, de hecho han sido los 3 días trail y él está volando, literalmente, o sea, el primer día que era el 10.000 lo hice en 35 minutos pelado, o sea, imaginaros a qué ritmo va el tío. Y bueno, aquí en la subida, pues bueno, siempre tiene varios tramos aquí. Y bueno, y he conseguido quitarle por fin el tramo este de esta subida que habéis visto, que parece que no, pero es bastante dura, ¿eh? Este de subida, pero también está Goku, nos ha acompañado. Pero bueno, un día había que ponerle el reloj y madre mía, este sí que peta tremendamente. Bueno, toda esta subida, que parece que no, pero pica bastante, ¿eh? Así que bueno, le damos la vuelta a esto. Está chula, ¿eh? La Osmo Pocket esta. Se la he comprado para Carmen, para que pueda grabar bien desde fuera y sus carreras. Y me convence bastante. Tiene bastantes pijerías. Sí es cierto que yo soy más de cámaras de acción fáciles. O sea, en plan de un tic vídeo, un tic dos tic foto, algo así. Súper sencilla. Y que no falle. Esta tiene muchas cosillas, ¿no? Pero bueno, está muy chulo y nada, seguimos para abajo. Vámonos, ¿eh? Vale, empieza nuestro viaje hacia Sevilla. Mirad cómo vamos, ¿eh? Es increíble. La mañana, desde ya no sé ni qué hora hemos salido de Ibiza. O sea, nos hemos tirado 1000 horas conduciendo y todo. Estamos reventados. Ya hemos llegado, esta es nuestra nueva casa, ya lo enseñaré bien. Como digo, va a salir ya casi el sol y bueno, esto va a cambiar completamente, ¿eh? Como veis, han puesto la tele y bueno, esto es enorme. Así que buenas noches y mañana os enseño cómo va a quedar todo, ¿vale? Y luego ya vendrá todo lo del tema de la mudanza. Así que vienen novedades, ¡vamos! Buenos días, empezamos a colocar todo, muebles fuera y vamos a hacer un cambio radical. Mira, cómo está cambiando ya todo. Mira qué espacio ya hay. Espectacular. Oye, desayuno estrella, Madre mía, cómo estamos engordando, chicos. Madre mía. Ahora, día espectacular y empezamos a darle un cambio radical a todo esto, Vamos. Vamos mejorando. Pasa las horas, mira. Aquí tenemos todos los muebles. Mueble, tele que no queremos. Y mira, aquí ya hemos puesto un escritorio que luego irá el escritorio de mi casa. Pues con mi mini estudio, ¿no? Y todo el ordenador y tal. Hemos puesto aquí los sofás en L. Y ahora ponemos esa tele ahí arriba. Este mueble lo quitaremos. Bueno, aquí ya hemos quitado aquí para crear espacio. También aquí hemos creado mi armario. ¿Ve? Aquí tenemos todo el armario y todo.
Y bueno, ahora también moveremos unas cosas. Luego, la habitación está ya. Hemos puesto aquí la tele, hemos quitado aquí el mueble que había antes. Hemos movido también esto. Y mirad, ya otro tipo de color, ya más nuestro estilo, ¿eh? Y a tope. Como veis, seguimos metiendo cosas. Como veis, ya estamos cambiando aquí todo el salón, vamos progresando, ¿eh? Todo el escritorio. Aquí ya hemos cambiado y hemos puesto esta parte aquí. Hemos quitado ya la tele que estaba aquí. Hemos metido esto aquí y ya hemos preparado todos los armarios, ¿eh? Y seguimos. Hemos colocado todo, ¿eh? Como veis, vamos progresando poquito a poquito. Aún quedan muchas cosas por hacer. Y bueno, mañana salimos en bici, qué ganas tenemos. Y mirad ahora. Estudio. Y mirad, ¿eh? Primera cenita oficial ya, ¿eh? A tope. Y ya tenemos la cocina. Mirad, tenemos aquí todo para tostar el pan. Bueno, ya nos hemos colocado más o menos todo. Vale, buenos días. Estamos aquí en Sevilla. Habéis visto un lío de dos cojones. Vamos, primera ruta en bici. Día espectacular, tío. 16 grados en diciembre, tío. Tío, carreteras sin nadie. Totalmente llana, rodando a 37 kilómetros por hora con viento de cara. ¿Cómo se nota que no hay la subida de Ibiza, madre? ¡Hola! No. ¿Qué os parece? Rodando, chavales, rápido, ¿eh? Ay, chavales, aquí respeta a la gente por ahora, ¿eh? Muy bien, hay hasta camiones y te pitan y todo, como diciendo, oye, ¿qué voy a pasar? Y se meten en otro carril, muy bien, tío. Por ahora se nota que nos está pegando el viento de culo porque vamos a 42 de media. Llevamos así 12 minutos, así que la vuelta se va a hacer dura, vamos. A ver, mira dónde estamos. Canal de los presos. Vale, volvemos, que me da a mí la sensación que la vuelta va a ser dura, ¿eh? ¡Vamos! ¡Qué calor, tío! Ya hemos llegado a casa y ya podemos desayunar, que vamos en ayunas. ¡Qué locura! O sea, para allá yendo casi a 50 por hora de media y volviendo iba a moviendo más de 400 vatios y es que íbamos 17, 18 por hora. ¡Qué vientaco, de verdad, eh! De verdad que ha sido alucinante. Pero bueno, al final hemos sacado una media de 33. Para que os dais cuenta, ¿eh? Y qué locura volviendo, de verdad. 40 y tantos minutos sufriendo. Ahí acoplado. ¡Buah! Y adelantando a gente que irían a 12 por hora. O sea, aquí te pones fuerte, ¿eh? Vale, vamos a desayunar. Que si no...